Buenos días a todos y todas. Es para mí un placer y un honor anunciar hoy el acuerdo entre Podemos y Alianza Verde para concurrir conjuntamente, una vez más, a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Pensamos que el, una de las cosas más importantes que tenemos en política es precisamente la lealtad, el trabajo conjunto, la capacidad de entendernos con quienes no son exactamente lo mismo que nosotras pero trabajan por los mismos objetivos que nosotras perseguimos y, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Podemos, pensamos que Alianza Verde y, particularmente, Juancho López de Uralde, su líder, es una de las personas y una de las organizaciones que más ha aportado a los avances en materia de lucha contra la emergencia climática en nuestro país. Sin Juancho no se entenderían algunos de los avances más importantes como la prohibición del fracking o como toda la ambición que pudimos incorporarle a esa ley de lucha contra el cambio climático. Eh, son muchos años de lucha desde el activismo social al activismo político y bueno poder contar con Alianza Verde en este en esta próxima cita electoral es para nosotras muy importante porque sabemos muy bien hasta qué punto la lucha contra la emergencia climática tiene que ser uno de los ejes políticos fundamentales de nuestro espacio porque realmente nos va la vida en ello así que bueno venimos a, a reforzar una candidatura ya de por sí muy potente quiero agradecerle una una vez más a Irene Montero encabezar esta propuesta. Tenemos una tarea por delante inmensa, pero creo que está arropada por el mejor equipo desde eh, Isabel Serra a Pablo Fernández, pero también Serin Envalle, Marc Ambroyer o el propio Diego Cañamero. Así que muchísima fuerza adelante y estoy convencida de que juntas vamos a poder volver a poner en pie a la izquierda transformadora en España. Muchas gracias. Buenos días. Hoy firmamos un acuerdo entre Podemos y Alianza Verde para ir juntas a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Las próximas elecciones europeas está en juego el futuro de Europa, la Europa que queremos y dentro de esa Europa que queremos, sin lugar a dudas, la lucha por una Europa más ecologista, más verde, por una Europa que realmente de manera transversal entienda la necesidad de que tenemos que seguir avanzando. En, esa, en esas transformaciones para hacer el futuro sostenible es clave. en ese sentido nos incorporamos con entusiasmo a esta candidatura impulsada por, impulsada por o encabezada por irene, por irene montero y alianza verde ha iniciado ya su, su proceso de, de primarias express para elegir a nuestros candidatos y nuestras candidatas que irán, que irán en esa lista como, como digo con el objetivo de conseguir una Europa transformadora, una Europa diferente, una Europa que avance en derechos y que avance especialmente en la transformación ecológica que necesitamos y en un futuro para nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas, a todos y a todas. Eh, para mí es de verdad un. Una alegría inmensa poder anunciaros este acuerdo. Es verdad que llevamos muchos años ya trabajando juntas, que nos conocemos bien, que hemos pasado por, por muchos momentos difíciles, por muchas negociaciones difíciles y también por muchos éxitos eh, que parecían imposibles de conseguir, sobre todo en la garantía de... De los derechos a través de la ley de cambio climático, como explicaba antes Yone, también de la lucha contra el fracking. Y yo creo que estas elecciones europeas, por muchos motivos, eh, van a ser unas elecciones para, para volver a lo esencial, para preguntarse por lo que es verdaderamente importante en la vida. Y estamos en un momento en el que las élites económicas y políticas a nivel internacional nos quieren llevar a, a una dinámica de guerra de austeridad, por tanto, de invertir el dinero que es de todos y de todas y la riqueza que es de todos y de todas en la muerte, en la guerra, en la escalada bélica, y no en los derechos, en la sanidad, en la educación, en los derechos feministas y también en el cuidado del planeta. Yo creo que el feminismo, la paz y la defensa del planeta, la lucha contra la emergencia climática, son los procesos políticos que nos pueden permitir profundizar la democracia frente a esas élites que quieren sostener un sistema de privilegios, un sistema neoliberal que es absolutamente cruel e injusto con las grandes mayorías sociales, por supuesto con más de la mitad de la población, que somos las mujeres, pero que también es profundamente destructor del mundo que habitamos y que, por tanto, va en contra de la vida misma. ¿no? Y esta va a ser una candidatura de defensa de la vida, de defensa de la paz, de defensa de los derechos feministas y también de lucha contra la emergencia climática y de cuidado de nuestro planeta. Y yo creo que no hay nadie mejor que los compañeros y las compañeras de Alianza Verde y que Juancho López de Uralde para, para poder transitar ese camino juntas, por, por al menos un motivo. Juancho lleva toda su vida, toda su vida, dedicada a la lucha contra la emergencia climática y a la defensa del territorio, a la defensa del planeta. Lo hace ahora, que este es un tema que muchas veces está en el centro del debate público, pero lo ha hecho también cuando prácticamente a nadie le importaba hablar de cambio climático o prácticamente a nadie le importaba hablar de ecosistemas o de cuidado del planeta. Y además es una persona que, a diferencia de otras muchas, en este ciclo político ha demostrado... Que podemos estar en las instituciones para transformar las cosas, que las instituciones pueden ser una herramienta útil para transformar las cosas y no. Entrar a las instituciones para que sean ellas las que te transformen a ti irremediablemente, a costa de la garantía de derechos o de las transformaciones sociales, que es para lo que vinimos aquí. Esa es una seña de identidad de Podemos, también de Alianza Verde. Somos fuerzas con capacidad para transformar, somos fuerzas con voluntad de transformar, y para nosotras, las instituciones son una herramienta para avanzar en derechos y no un espacio en el que somos nosotras mismas las que cambiamos sin cambiar nada y sin garantizar ningún derecho para nuestro país y para las mayorías sociales. Así que vamos adelante y, y a, por, bueno, a por ese proceso político, como decía Yone, que permita volver a poner en pie una fuerza con capacidad de transformar y con mucho feminismo, mucha defensa de la paz y también de cuidado de nuestro planeta.